es importante decirle a los trabajadores de Pemex, a los técnicos, que tenemos empeñada nuestra palabra de que no van a haber despidos, de que vamos a ir basificando a transitorios que se van a convertir en trabajadores de base con plazas. Vamos a cuidar de que las nuevas plazas se entreguen a transitorios de mayor antigüedad, porque antes había la mala costumbre de entregar las plazas a los recomendados. Eso se termina, va a ser de acuerdo, de conformidad con la antigüedad. Y también en una visita que hice a una de las refinerías, me plantearon lo de la edad de jubilación, decirles que no se va a modificar la edad jubilatoria en Pemex. Incluso hasta les expliqué que cuando llegamos, los dirigentes que ya no están, nos ofrecieron que si no les quitábamos prestaciones, léase privilegios a los dirigentes, podían ellos autorizar que se aumentara la edad de jubilación y les dijimos no, ya no puedo decirlo de otra forma, les dijimos no. Y ese fue el compromiso cuando se revisó el contrato colectivo. Y esto aplica para los trabajadores y aplica para los técnicos. Ese fue el compromiso que hicimos. En el caso de la Comisión Federal de Electricidad, como los apretaron mucho, los dirigentes pues no resistieron lo suficiente. Ahí sí se modificó la edad de jubilación, es decir, se aumentó la edad de jubilación. Y cuando llegamos, me plantearon los trabajadores de que querían que se regresara al contrato colectivo anterior en lo que corresponde a la jubilación, y cumplimos, se regresó a como estaba anteriormente, es decir, no se aumentó la edad de jubilación. Con los trabajadores electricistas, con los trabajadores petroleros, con los técnicos electricistas, con los técnicos petroleros, es que estamos rescatando a estas dos empresas públicas. Por eso es muy buena la relación, por eso también estos resultados. Nada podríamos hacer sin los trabajadores. Y ellos se dan cuenta de los cambios, de la diferencia. Imagínense si no se iban a dar cuenta de que en Pemex compraron estas plantas chatarras, si no se daban cuenta de cómo establecían o cobraban precios excesivos por cualquier contrato de mantenimiento en las plantas. Ahora la mayor parte de los trabajos de mantenimiento en las refinerías se están haciendo con los trabajadores de Pemex, de planta y transitorios. Hay bastante trabajo, se están utilizando los talleres de las refinerías y la gente está entregada, porque queremos todos rescatar a Pemex y rescatar a la Comisión Federal de Electricidad. De todas formas, vamos a ver lo que estás tú planteando.
denunciando o planteando. Sobre todo porque ya se presentó ante Estados Unidos, ¿no? Sí, es una denuncia que se hizo ya ante otro. Pero además es bueno que existe ese mecanismo. Esto tiene que ver con el tratado que incluyó ahora el que haya un trato justo a los trabajadores. Cuando todavía estábamos en campaña, el presidente Trump, que tenía una postura pues muy especial con relación a México al inicio, aunque después hubo un cambio importante, te agradecemos mucho. Bueno, al inicio habló de que había que aumentar los salarios de los trabajadores en México. Yo fui al norte en campaña y dije que en eso coincidía con el presidente Trump, cuando todavía no eran buenas las relaciones, como lo fueron después, y terminamos en muy buenos términos, y como son muy buenas las relaciones ahora con el presidente Biden y con todo el gobierno de Estados Unidos. Tan es así que ahora que se compró la refinería Deer Park, ellos autorizaron la compra, porque son procesos complejos. Interviene el Departamento de Estado, el Departamento del Tesoro, desde luego la Secretaría de Energía, hacen pues una investigación profunda, y fue en la Casa Blanca donde se dio la instrucción de que se confiara en México, se confiara en nosotros, en el pueblo de México, y que querían mantener siempre una relación de amistad. Entonces, qué bien que ahora existe esto de que un trabajador o un grupo de trabajadores, un sindicato, puede ir a presentar una denuncia a Estados Unidos, y lo mismo nosotros, porque es de ida y vuelta, es recíproco. Si se están cometiendo abusos del lado estadounidense a los trabajadores, nosotros también podemos recurrir a tribunales internacionales en esta materia. Presidente, y el 3 de